a Sol Herrera con nosotros, una de las jugadoras defensora, vamos a decir así, defensora por izquierda de Sportivo Palermo. Así que bueno, bienvenida Sol, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes, muy bien, feliz, recuperándome de los festejos de la final de Copa Jujuy. Y bueno, pero ya tenés que ponerte las pilas porque ya mañana hay que arrancar. No, hoy arrancamos, sí. ¿Es fecha oficial? Fecha oficial, Liga Jujeña, sí. Sí, contra los Perales. Estamos recuperando fecha suspendida. Ajá, bien, a la gente que está del otro lado y por ahí tenga ganas de mirar un poquitito, tenemos en pantalla también algunas imágenes de las chicas jugando allí en la final, pero los que tengan ganas de acercarse hoy a la cancha de los Perales a ver el partido de las chicas, lo van a poder hacer. ¿En qué horario me dijiste, Sol? 20:45. Ahí está. Algunas imágenes de lo que fue el partido y posteriormente los festejos, claramente. A mí me gustaría arrancar esta nota, Sol, preguntándote por el periodismo. Ustedes como jugadoras, como equipo, como deportistas, como federadas y demás, ¿qué buscan del periodismo? La verdad, estamos... por una parte satisfechas con el trabajo de ciertas páginas que hacen enfoque en el fútbol femenino solamente, pero sí buscamos un poco más de repercusión de parte de todos los canales, porque yo veo que hay equipos que hasta transmiten sus partidos de Liga Jujeña y a nosotras tenemos que lograr algo así, una final de Copa Jujuy. Ahora se viene posterior la final de Copa Norte y recién estamos ganando esa repercusión que quizá el masculino lo tiene así como si nada, jugando un partido de liga. Y nos hacen sentir de alguna manera que nos falta a las mujeres mucho recorrido, ¿no? Para que se nos dé, claro, la misma visibilidad cuando estamos haciendo, no voy a decir prácticamente o de alguna manera, estamos haciendo el mismo esfuerzo y el mismo deporte. Lo mismo y quizás más. Porque nosotras nos tenemos que trabajar, estudiar. Quizás hay algunos equipos del masculino que les pagan. Lo nuestro es a todo pulmón y hay equipos que pagan cuotas en sus clubes. Nosotras somos unas bendecidas porque nuestro club nos tiene tanto aprecio y nos cuida tanto al femenino y se enfoca más en nosotras que quizás en el resto, que cosa que no pasa en otros equipos. Y la verdad que... primero también por eso, que lo nuestro es el doble de esfuerzo, quizás. Bueno, hoy estamos siendo las mujeres, las argentinas y el fútbol representado por mujeres, estamos teniendo un espejo muy grande a través del mundial que se está jugando, que está jugando la selección argentina. Y está bueno también poner el foco en el fútbol local y en los equipos que tenemos. Ustedes acaban de tener un festejo enorme con la Copa Jujuy y a mí me gustaría que utilices un ratito para darle un mensaje a tu club y lógicamente a tus compañeras por el esfuerzo hecho hasta la fecha. Sí, y la verdad yo me quería enfocar en las chicas que recién llegan. Nosotras ya tenemos, el mío es el segundo campeonato de Copa Jujuy. Las chicas, yo me sumé después, las chicas tienen tres, ya somos tricampeonas, yo me considero parte. Las nuevas, Cami, las más chiquitas, Cami nuestra, Cami Laime, que la rompió, ella era jugadora del Lobo y este partido la rompió, se fue figura. Y la verdad que un orgullo enorme porque ella nos tiene de referente, siempre nos dice que nos admira, ve jugar a Soto y la mira y se empieza a reír y le brillan los ojitos. Y la verdad que fue mejor que la mayoría de nosotras, que considera referente. Bueno, también Cele Vilca, que ella fue la jugadora flecha bus y hizo el gol del triunfo a Tania Soto, que volvió, ella jugó en Palermo, se fue y volvió y dio lo mejor. Yo me quería enfocar en ellas, que creo que es su primer Copa Jujuy y bueno, en las chicas en general, que a mí me... desde el primer momento cuando yo iba a ver sus partidos, yo era jugadora de los Perales, yo iba a ver los partidos y me decían que era más que bienvenida, el presidente también que me hablaba, que me pedía que vaya y siempre me sentí cómoda con ellas. Son un equipo de... son chicas que tienen un corazón enorme, que tienen un aguante y una fuerza que yo no... la verdad que no lo vi en ningún equipo y son buenas personas,
más allá de, digan lo que digan, porque siempre está la chicana, la falta de respeto de los rivales o lo que sea, que siempre buscan por ahí desprestigiar o buscarle, no sé, lo malo al equipo, pero no lo hay, no lo hay. La verdad que tenemos un grupo de excelentes personas, excelentes mujeres, el cuerpo técnico, nuestro profe que es muy inteligente, es un capo y es un amigo, lo consideramos un amigo, se les puede decir las cosas, nunca nos faltó el respeto, confía mucho en nuestras aptitudes y busca siempre no recalcar los errores, pero busca no, que no los cometamos. Y todo en general, tenemos un equipo hermoso de buenas personas y yo creo que lo demostramos en la final. Tuvimos que bancarnos muchas cosas que dijeron, equipos rivales, en general, porque venimos hace 3 años ya haciendo historia y yo creo que les molesta, pero es momento de hablar porque nosotras tenemos la medalla. Ahí está, qué hermoso. ¿Puedes mostrarla? Quiero que la muestre bien en cámara. Ahí está. Ahí está y se ve, perfecto. Nosotras la tenemos y creo que es momento de decir las cosas, ahora ya no nos callamos más. Estuvimos mucho tiempo en las semis, antes quizás en liga, bancándonos videos. No tenemos cancha de local y nuestro presidente de la comisión en sí hace lo imposible para conseguirnos una cancha. Entrenamos en cancha de fútbol 5, en cancha de cemento. En eso entrenamos y jugamos. Y con los riesgos que eso conlleva, ¿no? Porque la gente que hace deporte, las personas que juegan al fútbol, que conocen del fútbol, saben y reconocen las consecuencias físicas que puede tener, inclusive muchas veces no entrenar en el campo adecuado, ¿no? Con todo lo que acabas de decir, yo creo que la gente que está del otro lado, que nos está mirando y nos está escuchando, tiene que estar, pero más que convencida, de que vale la pena disfrutar del fútbol femenino, vale la pena celebrar que un equipo como ustedes haya logrado este gran triunfo. Lo digo triunfo, pero quiero decir un montón de cosas en este momento. Así que felicitarte, invitar a la gente que vaya a ver el partido esta noche. Y por supuesto, otra vez tuyo, las felicitaciones de todo el equipo del canal para el equipo. Muchas gracias, Sol. Gracias, gracias. Y suerte la noche. Quería también comentar que sí nos fuimos un poco más allá de que estuvo mucho más pareja la final este año, con el tema premios y todo con el masculino. Nos molestó quizá un poco el tener que no poder festejar ni nada y salir corriendo con los bolsos, tener todos los bolsos porque el vestuario ya estaba siendo utilizado por el masculino. Nos sacaron todo y teníamos que salir con nuestras cosas corriendo por toda la cancha cuando creo que teníamos que enfocarnos más en el disfrute y en el, no sé, en la familia, en la tribuna. Un detalle que no es menor y que estaría bueno que lo tengamos bastante en claro para consideración para una próxima ocasión, que no está bueno. No. Sobre todo cuando tenemos que disfrutar. Quizá el masculino puede ser como recomendación. ¿Cómo estás, Vera, antes que nada? Hola, buenas tardes a toda la audiencia. Bien, acá preocupados, como vos decís, creo que es un tema súper importante hablarlo, traerlo a la mesa. Estamos súper expuestos hoy en día a las herramientas digitales, las redes sociales, no sé si permiten, pero generan esto, ¿no? A esta chica, que es una figura pública, que encima es una deportista, está expuesta. Y es como condenarla, ¿no? Esto de no te tatuás a un famoso, ¿por qué te tenés que tatuar a este? Juzgar. Entonces la pusieron en una situación de estrés, obviamente, de malestar. Y ella está justamente en una competencia. Entonces todo esto que generan los comentarios en las redes sociales termina siendo un acoso. ¿Por qué? Porque te estoy intimidando a través de mi comentario permanentemente en la red social. ¿Y cuáles son las herramientas para qué o para tratar de llegar que una persona, una mujer, en este caso una jugadora de fútbol, diga por favor basta? O sea, es un pedido que hace públicamente, ¿no? A través de las redes sociales. Claro, justamente ese pedido es una estrategia, la denuncia, hacerlo público, exponer esta situación es una de las mayores herramientas hoy en día en las redes sociales
decir basta es una forma de decir, bueno, miren lo que están provocando, sí, lo que están haciendo, lo que me provocan a mí, porque en realidad ella estaba bien, fue un programa, le hicieron una pregunta simple y apareció toda una serie de acusaciones y comentarios y permanentemente el malestar de la gente que a ella le genera culpa. Entonces, esta es una persona pública, bien hacías referencia, por eso se conoce el caso, ¿no? Pero ¿cuánta gente está pidiendo que por favor basta a los acosos a través de redes sociales? Y en ese sentido, ¿cuáles son las herramientas que podemos tener, no solamente adolescentes o niños, sino personas mayores también, al recibir este acoso permanente en las redes? Bien, sobre todo los adultos hacia los menores, enseñarles las herramientas digitales. Cada plataforma tiene muchos recursos de limitación, por ahí el hecho de qué información expongo, a quiénes le permito ver mi información, qué datos voy a poner. Cada herramienta tiene una forma de restringir, de elegir silenciar, de elegir, sí, solo lo pueden ver estas personas. Los comentarios también se pueden denunciar. Vos podés cliquear y decir, bueno, este comentario está fuera de lugar. ¿Borrarlos directamente es una buena estrategia también, un comentario negativo? En realidad es denunciarlo, porque si yo... Denunciarlo, sí. Claro, me borro, me desaparezco, porque por ahí el recurso es, bueno, por un tiempo no vas a usar la red social. Seguro por un tiempo no, pero queda. Hay un registro en lo que es lo digital, entonces eso la persona, sobre todo los adolescentes, lo vuelven a ver, lo vuelven a sacar. Por eso el recurso es no salir corriendo, sino enseñar a la gente a denunciar, a buscar un adulto de confianza que me asesore y el adulto también asesorarse, porque si voy a permitir que todos usen redes sociales libremente, tengo que saber hasta dónde y cómo manejarlo. ¿Cómo puede afectar a una persona un acoso constante a través de redes sociales? Es tremendo, afecta mucho, sobre todo a las personas con muy baja autoestima, les afecta un montón, porque son personas que van a ver en el comentario, van a tratar de buscar a ver qué es lo que piensa el otro de mí, y claro, afecta emocionalmente porque es como la mirada del otro, el juzgar, el prejuicio. Entonces las personas con autoestima muy baja, con mucha labilidad emocional, empiezan a sentirse tristes, empiezan a perder el interés, empiezan a sentirse culpables, se bajonean, o sea, les afecta en su día a día. ¿Somos conscientes que al compartir o al poner un me gusta en las redes sociales también colaboramos para que esto siga ocurriendo? ¿Somos conscientes de que afectamos la salud mental de una persona con estas acciones? No, creo que no somos conscientes. En realidad eso pasa con las herramientas digitales. Por ahí un comentario tuyo puede ser mal interpretado o puede leerse de una forma mala y eso lleva a que otras personas retroalimenten ese comentario y se arme todo como un ovillo enorme, y eso afecta a la persona porque hay gente que no puede dejar de mirar. Entonces otro recurso es, si vos vas a hacer un comentario o algo, y omitilo, digamos, trata de ser consciente de lo que estás diciendo y el otro no responder y seguir leyendo y seguir respondiendo, porque esto es lo que genera el día a día, estar todo el tiempo preguntando y respondiendo y recomendando, y así no pasa, no se para, no termina nunca. ¿Qué le puedes decir a aquella persona que hoy, como Yamela Rodríguez, la jugadora de la selección argentina, está pidiendo públicamente un por favor basta, no la estoy pasando bien? Me parece bárbaro, es una forma de denunciar, una forma de parar y una forma de concientizar. Muchas gracias por la visita. Gracias a ustedes. Nos acompaña el doctor Matías Ustares, juez contravencional. Doctor, gracias por esta visita. Bueno, muchas gracias por la invitación. Y bueno, efectivamente hoy es el día del perrito callejero, del perro maltratado, abandonado por sus dueños, y desde la FAS contravencional tenemos un régimen legal con sanciones para aquellas personas que no adoptan las medidas que aseguran el bienestar animal. En este sentido se está trabajando también desde el juzgado contravencional en un censo, ¿no?, que comenzó en un sector especial del barrio Alto Comedero. ¿Qué resultados, qué detalles dio a conocer este censo? Bueno, los datos fueron bastante alarmantes. Hemos podido relevar alrededor de 12 manzanas en lo que va del proyecto. Queda todavía un poco de territorio por hacer. Estamos trabajando coordinadamente con la Dirección de Zoonosis de la Municipalidad, que está llevando la vacunación puerta a puerta. Se están fijando fechas para castración de animales y bueno, desde el juzgado venimos con una tarea muy fuerte en lo que es concientización en cuanto a la normativa y las responsabilidades que prevé el Código Contravencional, y hemos podido relevar cuadras que tenían más de 100 animales y todos en la puerta, desnutridos, algunos con sarna. Y la verdad que la Fundación Campeón, que es también una de los
de los que han tomado esta posta de organizar el trabajo, está por tomar medidas legales respecto de aquellas personas que no quieran vacunar a sus animales, que no quieran adoptar medidas de seguridad. ¿100 animales por cuadra? Por manzana. Por manzana, perdón. Bueno, 100 animales por manzana, estamos hablando de 25, 30 perros por cuadra. Sí. ¿Cuál es la situación? O sea, ¿cómo se puede convivir? Primero, preguntar si son perros callejeros o también la costumbre, ¿no?, que tiene mucha gente de abrir la puerta, que el perro salga y en 4 horas te abro para que puedas volver. Sí, o sea, ¿cuál es la realidad con la que se encuentran? ¿Y qué dicen los vecinos? Hemos tenido de todo, personas que han sido responsables, que incluso no estaban en el momento en que los visitamos, pero luego se contactaron para poder vacunarlos, para poder informarse, y hay personas que directamente no quisieron adoptar ninguna medida, referían que era un tema que no les importaba, cómo ellos cuidan a sus animales o cómo los tratan. Y bueno, la falta de conocimiento y la falta de empatía, tengamos en cuenta que en la provincia el animal es un ser sintiente, o sea, es un ser digno de protección por parte del régimen legal. Así que las asociaciones protectoras, a raíz de este relevamiento que han hecho, iniciarán las acciones, las denuncias respectivas. Un ser sintiente, esto quiere decir que se puede erradicar una denuncia si uno ve un maltrato, un abandono, si hay algo raro del vecino en el trato habitual contra los animales. Sí, el animal tiene que estar adentro de la casa, tiene que tener las vacunas que determine la autoridad, tiene que uno tener en su casa la cantidad de animales que el espacio físico me permita, garantizándole las normas de bienestar animal, levantar los desechos que producen en la vía pública, sacarlos con correa, evitar que generen molestias, que muerdan a personas. Y esta situación del tema de las mordeduras también es muy grave. Hay personas que tienen que dar vuelta a la cuadra para no pasar por determinada casa, atento a que los animales están sueltos y agreden o ladran, asustan. Son varias las problemáticas que genera el animal suelto. Ser responsable en la tenencia del animal. Precisamente, de eso se trata. ¿Cómo están trabajando? ¿Van a llegar a otros sectores barriales también en la capital provincial? ¿Se va a llegar al interior también con este censo? Sí, es importante el compromiso de los centros vecinales para que ellos puedan organizar con las instituciones los distintos operativos. Acá tenemos la participación activa de los centros vecinales en este censo, porque los datos le van a permitir adoptar políticas desde la municipalidad, desde la provincia, para corregir estos problemas. Hemos trabajado con las 47 hectáreas, con las 68 viviendas, etapa 2, 3 y 4, y ahora con las 18 hectáreas también. Estamos previendo que en la semana se termine ya el trabajo diagramado y bueno, en la medida que los centros vecinales o las demás instituciones tengan interés en avanzar en la protección del animal, básicamente, siempre estamos dispuestos a articular acciones. Se relevan la cantidad de perros que hay por manzanas, por cuadra. ¿Qué se hace después? Bueno, porque hay un trabajo de concientización, pero ¿qué se hace con esos animales? Bueno, esos datos van a permitir a la municipalidad organizar, por ejemplo, los operativos de castración, a las asociaciones protectoras, detectar cuáles son aquellas personas que no cumplen con las normativas en materia de bienestar animal y efectuar las acciones contravencionales, en su caso. Las zonas críticas. Sí, desde el juzgado venimos fuerte trabajando en lo que es la concientización, así que esto también ha permitido que, por ejemplo, la iglesia, la escuela tomen intervención y nos inviten a dar capacitaciones para los alumnos, para los chicos que participan de catequesis, por ejemplo. Centro vecinal, catequesis, iglesia, que quieran contactarse, ¿dónde los ubican? Estamos en la avenida Facio 650, acá en San Salvador de Jujuy, y tenemos oficina en Perico, donde es la administración de Finca El Pongo, y en Tilcara, donde funciona la Secretaría de Desarrollo Ganadero. Por último, ¿cuáles son las sanciones contravencionales para el abandono, para el maltrato, para no vacunar al animal? Y tenemos toda la gama de sanciones que prevé la legislación, desde multas que oscilan los 80.000 pesos, tenemos penas de arresto, tenemos penas de trabajo comunitario, tenemos también las penas accesorias que según el caso se aplicarán o no. Es importante también cuando un animal produce un daño, la reparación o el acompañamiento por parte de los dueños a la persona que ha sido víctima de alguna situación de inseguridad. Doctor, gracias por la visita. Muchas gracias a usted. Nos acompaña el doctor Eduardo López Jordán. Doctor, gracias por la visita. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cuáles son los principales miedos o mitos que existen en relación a esterilizar a las mascotas? Y básicamente, primero, felicitar a toda la municipalidad de la capital y las del interior también,
tratan de hacer una esterilización masiva, que sí. La están logrando. Quirófanos móviles y demás. Pero, evidentemente, como vos decís y comentábamos y charlábamos, no llega porque cada vez vemos mayor cantidad de perros en la calle, sin dueño o por ahí con el dueño que lo larga a la vereda. Hay que concientizar sobre la tenencia responsable, por ahí tener menos cantidad de animales y por ahí teniendo uno, un perro no es lo mismo que tener seis en la casa. En eso influye el tema de la esterilización. Es fundamental hacerlo. Porque, o sea, hay mitos que, por ejemplo, la gente cree, no, porque si no lo hago a tal edad y deja pasar y ya entra en celo la perra. Normalmente hablamos de perros, pueden ser gatas, que son, digamos, las mascotas más comunes que tenemos. Pero dejan pasar. Hay que tratar de hacerlo cuando medianamente terminó su crecimiento. 5 o 6 meses. También hay hormonas que hacen, que benefician ese crecimiento. Uno de los mitos es ese, no hay que dejarle tener el primer celo. El ideal es hacerlo de cachorros, pero ya de grande también se puede esterilizar. Se puede esterilizar a cualquier edad. ¿Qué beneficios tiene? Para empezar, el tema en las perras, el sangrado, las peleas dentro del ámbito familiar o de la cuadra, porque los perros se alborotan, y básicamente el mayor beneficio es que no tengas cachorros y no sabes qué hacer con los cachorros después. Y otros beneficios que también produce es el tema de disminuir la castración, disminuye el tema de que a posteriori, cuando sea grande la perra, los tumores mamarios, sí, disminuye a la mitad. Y si lo haces en la primera edad de la perra, disminuye a un 25% las probabilidades de tumores mamarios. O sea, eso es un beneficio. El tema es muchas veces el municipio normalmente hace solamente la extracción del ovario. Normalmente en la veterinaria privada se hace también con la eliminación del útero, porque uno de los beneficios de la esterilización sacando ovario y útero es que prevenimos el tema de la infección uterina, que también es con alta incidencia, una de cada 4 perras va a tener una infección uterina y va a terminar en una cirugía a posteriori. O sea, el gasto va a ser el mismo. Uno de los mitos también en relación a la esterilización, dicen que le va a cambiar el carácter, le va a cambiar el humor al animal, a la perra. ¿Esto es real también? ¿Modifica un poco el estado? Modifica un poco, en realidad, no tanto, pero tranquiliza tanto a la perra como si se lo hace al macho. Siempre hablamos de esterilización solamente, o sea, de hembra. Tranquiliza, no es que altera, no es que, ni le va a quedar un carácter agresivo, por ejemplo. No, para nada. Lo que más hace es tranquilizar. Y sobre todo a los machos. Cuando uno tiene machos, primero que se puede esterilizar también los machos, hay que pensarlo y la gente no lo piensa. Vos tenés 3, 4 hembras en la casa y un solo macho, bueno, el macho también puede ser esterilizado. Pero perfectamente. Me parece muy importante esto, porque siempre muy que hablamos importante. De esterilización, siempre pensamos directamente en llevar a la hembra, exactamente. ¿No? Acá se puede y se debe. Y es mucho más sencillo, mucho más económico, más fácil. Y además, ¿y evitamos, el macho también? No se pelea, porque deja de tener ese fervor. Y además, cambia así bastante el carácter. Si es un perro agresivo, está inclusive indicada la esterilización del macho, porque va a bajar los decibeles, va a cambiar totalmente su no totalmente, pero va a bajar totalmente su carácter, va a cambiar. Teniendo tantos beneficios, y no solo en el control de natalidad, ¿no?, de los perros, para bajar el número de perros callejeros, teniendo tantos beneficios que también tienen que ver con la salud del propio animal, ¿por qué no como humanos, como personas, como sociedad, no adquirimos este beneficio que en muchas ocasiones es hasta gratis? Y bueno, hay que tratar de incentivarlo. El municipio lo hace, los veterinarios lo tratamos de inculcar a nuestros pacientes, a nuestros clientes. Y bueno, hay que, esto que estamos haciendo acá, los medios masivos... ¿Pero falta tomar conciencia como sociedad o qué nos pasa? Exacto. Y además, conciencia, los países con, no digo más desarrollados, pero con niveles socioculturales mayores, primero, no tienen tantas mascotas en la casa. Primero, están registradas. Muchas veces se puede llegar, el municipio empezó con unas chapitas que le ponían para identificar, se puede llegar a un chip identificatorio con sanciones, porque también hay que pensar que cuando el perro es agresivo, porque hay cuadras que vos no podés pasar directamente, y cuando muerde, hay muchos casos que los medios lo muestran, de agresividad en la calle, vos no sabés después del perro de quién es.
Quiero quedarme con esto porque hoy finalizó un censo que lleva adelante el juzgado contravencional en conjunto con la municipalidad en diferentes sectores, en este caso puntual del barrio Alto Comedero. ¿Sabes cuál es el número? Más de 100 perros por manzana. Esto indica que son más de 25 perros callejeros por cuadra. Es un número importante, que alarma, que preocupa. Y los peores que están en la calle, hay cuadras que si vos no sos de la cuadra y no los conocés, no podés pasar. No puede llegar el cartero, bueno, ya llega poco, pero hay un trabajo que vos lo haces, o caminás, o vos transitás. Y hay perros agresivos. Se trabaja mucho en la concientización también de adoptar, ¿no? A las mascotas, adoptar a los perros. Pero para adoptar tenés que ser responsable, también entender que estás llevando un integrante más de la familia. Las cadenas mascoteras hacen un trabajo excelente y por ahí y siempre están controlando a dónde lo llevaste, qué hiciste con el perro que adoptaste. Hay que tratar de adoptar, o sea, creo que llegamos a un punto en el cual la raza pura, ya estamos avanzando, hay que tratar de... Hay un montón de perros que no tienen hogar y uno puede, y son buenísimos. En mi casa tenemos perros que son adoptados de la calle, hoy por hoy. Y bueno, hay que tratar de ir hacia eso, ¿no? Esterilizar a la mascota, ¿es un acto de amor también para con ellos? Sí, seguro. Sí. ¿Por qué? Y porque vos disminuís, te dije los beneficios. Sí. Hay contraindicaciones, pero son mayores los beneficios de la castración sobre lo que puede afectar a la mascota. Son mayores los beneficios. Ya los dije, o sea, disminuir la población, tenés algo controlado, no entran en celo, no hay peleas en la calle o en la casa. Hay varios beneficios y además la salud de la mascota, disminuye el porcentaje de cáncer de mamas, disminuye la probabilidad de que tengan infecciones uterinas a posteriori. Son muchos beneficios y prácticamente en la municipalidad es gratuito y hay que incentivarlo. Estamos con la campaña de vacunación también del municipio, que es gratuito. También hay que acercarse a los puntos de vacunación. Doctor, gracias por la visita. Gracias a usted.